torneo Michel Montenegro se empieza, pues, de mala manera, hay que decirlo, contra el plantel de Antigua Guatemala este campeonato. Sí, la verdad es un resultado desfavorable para nosotros, no veníamos con otra mentalidad de ganar y pues la verdad creo 6 goles creo que fueron, que nos da una baja muy grande la verdad. ¿Cuáles fueron los errores más resaltables de tu equipo? Pues creo que el desorden, porque no hicimos movimientos en los cuales entrenamos y creo que bajamos los brazos antes de tiempo. Y dentro de lo malo, pues obviamente siempre van a existir cosas buenas. ¿Qué crees que haya sido lo bueno que te dejó el plantel en este partido? Pues la verdad estamos unidas, estamos muy unidas y tenemos un objetivo en la mira. Entonces creo que ese es lo positivo, que no vamos a bajar los brazos, pero no hay que rendirnos antes de tiempo. ¿Qué fue lo que te sucedió en el brazo? En la última caída que tuve, caí mal, entonces mi codo lo resentí. Entonces eso fue lo que pasó. Luego de ello, pues te colocan como jugadora de campo. ¿Habías estado ahí en esa posición anteriormente? Sí, pues antes era delantera y lastimosamente mi compañera se lastimó a pocos minutos de entrar. Entonces fue improvisado, pero sí, ya había jugado en esa posición. ¿Eras delantera? ¿Por qué tu decisión también de jugar como guardameta? Sí, era delantera y la verdad cuando llegué a la Asociación Pares me gustó cómo entrenaban las porteras y me animé, la verdad. Ahora para el próximo partido, ¿cuáles son tus expectativas teniendo en cuenta que pues ya se tienen que empezar a sacar buenos resultados, ¿no? Sí, mantener el arco en cero porque pues mi posición es guardameta, entonces mantener el arco en cero y motivar a mis compañeras a darle con todo.